¿Y guiño? Me cago en la puta. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Coge la llave, vámonos de aquí. Me cago en tu puta madre. Que me ha cagado. ¿Qué dice los chicos? Estamos aquí en el nuevo vídeo en el que hoy vamos a jugar a Resident Evil 7. Este es el demo en el que me ha aconsejado un amigo que lo juegue porque dice que mete mucho miedo. Y bueno, vamos a comenzar. Espero que la verdad sea dicha. Y si lo que es bueno, pues voy a intentar comprarme el original y vamos a comenzar. Kitchen, cocina. Supuestamente pone junio de 2017 y estamos a enero. Supuestamente están como grabando una toma, ¿no? Me creía que se la habían cargado. Que te carga la cámara, yu. Ah, no, que está como. Están atados los dos. Me creía que estaban como grabando una toma, pero no. Hay alguien ahí. Creo que aquí cuando comenzamos ahora. Están creo que como en plan. Sal de la casa. A ver, vamos a manejar primero. A ver, ¿para qué son los botones? El triángulo es. Vale. Vale, aquí es para enseñarnos las manos, el L1. Tío, se notó toda la pena ahí. A ver, vamos a comenzar. Vamos a mirar por aquí primero. No tiene ninguna cinta de vídeo, perfecto. Esto son los lados de las luces. Falta un fusible. Ok. Yuyu. Yuyu, se escucha algo. Su muerto que se ha escuchado algo. A ver, papel. Voy a estrellaros contra las piedras. What the fuck. Vamos a ver por aquí. Vamos a irnos por la puerta a abrir. Todo a yuyu, ¿eh? Yo nunca he jugado a películas, a juegos de miedo y por mi primera Elizabeth me voy a cagar tela. Por aquí no hay nada. Pues vamos a avanzar. Vamos a avanzar. A ver, en el cajón. Dedo falso. What the fuck. Ah, vale, que es falso. El inventario. ¿Esto para qué es? Combinar, usar, examinar. A ver, vamos a examinarlo. Ah, chico, parece de verdad, ¿eh? A ver, vamos a dejarlo. Y vamos a continuar. A ver qué no se nos aparece por aquí. A ver, no hay más nada. A ver, por aquí. La cocina está hecho un asco, ¿eh? Chavales, hay que limpiar más, ¿eh? Tío, qué asco. Es que es carne de muerto, tío. Qué asco, tío. Con el microondas, se está colacao. Y os metí un perro, ¿esto qué es, tío? Un cuervo, qué asco, tío. Esto echará sangre o algo. El grifo, ah, no, pues lo hemos cerrado. Vamos a dejarlo. Quieto parado. Hay una cerradura pequeña. Aquí el cajón no hay nada. Bueno, vamos a comenzar yendo por aquí. Está cerrado con cadenas. Bueno, voy a leer un poquito a investigar a ver qué hay. Porque a lo mejor nos encontramos con cosas. What the fuck. ¿Qué coño es esto, tío? Qué asco, tío. What the fuck. A ver. Deje corta cadenas. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, es un muerto! A ver, vamos a coger el corta cadenas. Vale, lo tenemos aquí. Para correr, para agacharse. Vale. Ok.
puede correr. Vamos a usar el cortacadena. A ver qué hay aquí. Abrimos. ¡Hey! Cinta de vídeo. Vale. Pues vamos a la puerta. Si es que no... Me cago en su muerto. Es que me ha cagado el niño ese. Si tuvieras una llave podrías salir. Entonces tendríamos que irnos a... A donde está la tele, ¿no? Con lo de la cinta de vídeo. Porque estaba colgado ahí algo. Espero que no salga más nada por aquí, ¿eh? Hostia, por aquí no hemos subido. Me ha cagado esa luz roja, ¿eh? Vamos a conectar. What the fuck. What the fuck. Yo. Dejarme en paz. ¡Ábrete, coño! Hay más pasillos, tío. Pero por aquí hemos ido. ¿Tú qué, tío? Cuarto de baño. Parece que aquí podría encajar algo. Pero yo no tengo... ¿El dedo? No. No. Nada de nada. Están bañando la bicicleta ahí. A ver qué hemos por aquí. No hay nada, no hay nada. A ver qué hay en el cajón. Munición de pistola. ¡Wow! Por aquí no hay nada. Bueno, vamos a echarle un vistazo por aquí. Que ya esta casa me está mareando un poco porque yo no sé a dónde coño ya ir. Ahí no hay nada. Está cerrado. Pues vamos para acá. Que supuestamente tendríamos que haber ido. A ver, coño. Donde estaba al lado de la puerta. ¡Ey, ey, ey! Aquí. Vamos a poner la cinta de vídeo. ¡No! Cinta de vídeo. Vamos a ver, Pingu. El Elite House Juno 1. No sé mucho. No sé lo que es del Elite House, pero supuestamente es casa de no sé qué, el 1 de junio. No sé qué de fantasma. ¡Uh! Tú muerto. Que me ha cagado de verdad. Venga ya, Pete. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. Esto es como si estuvieran grabando ahora, ¿no? Podemos ver, tío. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Cuarto milenio. Esta noche, Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. A ver, aquí nos van a cagar un poquito todo. Probablemente haya cosas aquí dentro. Tiene buenos gráficos, juego, ¿eh? A ver quién es el primero que entra. Está atascado. Apártate. Ah, yo me quito de aquí. Así va a aparecer algo. Se lo van a comer los dos. Ahí, coño. Ya está abierto. Ahí se ustedes. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. A lo mejor. ¡Cuidado, Guillo! No me... Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto. Muy realista, tío, ¿eh? ¿Cómo dices? Tiene buen gráfico, ¿eh? Vamos a continuar. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. Esta es la casa que hemos estado, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto lleva esto abandonado? 3 años. Pero esto está más... ¡Clancy! Está más limpio. Esto. Será una buena toma. Así que... Está más limpio, tío. Antes estaba todo lleno de mierda. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y era gente tranquila, no retrasada. Yo. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Debería haberme puesto los zapatos viejos.
Claro, está todo lleno de mierda. Menos mal que Que estoy estoy vacunado. vacunado. No puedo Por Dios, pasar, ¿por qué, tío? esto Ahora, serviría de no, no algo. puedo pasar. André, ¿qué opinas? André. Vea. André. André. Este ya lo han pillado, este ya lo han Claro, pillado. sí, ¿has visto a André? Yo te voy a verlo, si no puedo ni pasar. ¿Dónde está? Esto es para flipar. Ya está cagado, ya está cagado. No, los ¿Cómo dos podrás estamos tener algo cagados. con este tío? Tío, por arriba no me hemos subido, Mujeres ¿eh? van y vienen, pero un buen cámara como tú, Clancy. Pégate a mí. Pégate a mí. Por aquí no está el colega, ¿no? No, aquí no estaba. Aquí ya habíamos ido antes. Y así abrimos aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Eso digo yo. ¡Abre tú! ¡Abre tú! ¡André! ¿Dónde estará? ¿Dónde coño está? Eso digo yo, tío. ¡André, ¿dónde coño estás? Que nos van a pegar un susto. Lo estoy viendo, colega. Vamos a tener que irnos cagando bien por aquí. Vamos a tener que ir de aquí cagando leches. ¿Qué demonios? Con los cascos se escucha que te cagas, que parece. Coño, que parece de verdad y todo, Debe a ser ver. una broma. Vale, se acabó. ¿Dónde estará André? Encontramos a André y nos tiramos a tomar por culo. ¡A tomar por culo, coño! ¿En serio tenemos que ir por aquí? No jodas. Con los vaqueros de. De las van. Por aquí, por abajo. Uy, ya más peligro, ya más peligro. Ya los sótanos más peligro, ¿eh? No veo una polla. Baja ya. Vale, ya estamos aquí. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Yo! ¿Qué pasa, colega? ¡Yo! ¡Yo! Se han cargado. ¿Será nota, no? ¿O el que estaba escuchándose de al lado? Vi a estrellarte con estos de los de antes. What the fuck? Entonces tendríamos que ir abajo, ¿no? ¿Dónde estaba? Esto, eso estaba aquí, ¿no? Eso era aquí, eso era aquí. Pero ¿cómo se abre? O lo han tapado, o lo han cerrado. No, vamos a seguir investigando. Voy por arriba por la escalera. ¿Dónde estaba la escalera? Estaba por aquí. Por la escalera. Yo, yo, yo. Los maniquí. Pulsar no funciona. A ver, por aquí hay algo. Nada, nada, nada. Joder, tío, ¿qué tenemos que hacer, tío? No sabemos, no sé qué tengo que hacer. Yo he escuchado algo. Yo he escuchado algo. Me cago en. A ver, vamos a ir a la otra puerta. Es la que me he ido antes. Aquí hay más cositas. Cuaderno en blanco. A ver, más cositas. No, ya hemos ido por aquí. Y no hay más nada. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Balas, cuaderno en blanco. No tenemos nada aquí. Vale. No sé, no sé. Guau. Munición de pistola. No sé dónde coño tengo que ir.
Porque por aquí está el cuarto baño. No sé dónde coño tengo que ir. Es que supuestamente tengo que ir a lo que estaba grabando. Pero es que... Que no hay nada. Os activaba aquí con algo. Sí, eso era, ¿no? Ah, amigo, vale. Vale, un poco feo lo que he hecho, pero bueno, no pasa nada. Aquí hay una llave de puerta trasera, vale. ¿Y no podemos bajar por aquí? Bueno, pues tenemos la llave en la que podemos abrir allí. ¿Qué coño era, tío? Yo, déjate, vámonos. Déjate. Vamos a coger la llave, vamos a usar la llave de aquí. ¿No se puede? ¿Esto no es la llave? Sí, ¿no? No, esta no es la llave. Pues vamos a coger por otra puerta. Es que me da miedo ir para allá, ¿eh? Me da miedo ir para allá, ¿eh? ¿A dónde está el otro? Yu. What the fuck? ¿Dónde está el colega? ¿Dónde coño está el colega? ¡Tu puta madre! ¡Que me ha cagado! El maniquí ese no estaba, tío. Ese maniquí no estaba ahí, tío. ¿Y el guiño? ¡Me cago en la puta! Vámonos de aquí, coge la llave, vámonos de aquí. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que me ha cagado! Son muertos. Caga de verdad, ¿eh? Caga de verdad, ¿eh? ¿Pero dónde estamos ahora, tío? Eso es como si lo hubiéramos recordado, ¿no? Corre, córtalo. ¡Yuyu! ¿Eso qué? ¡Me cago en la puta! ¡Y se la ha cargado! Y se la ha cargado. Me cago en... Se fue a la puta. Vale. Final malo. Bienvenido a la familia. 24 de enero de 2017. Comprar. Pues la verdad es que tiene su cosa el juego. La verdad es que tiene su intriga, en verdad, está guapo, tío. Y caga que te cagas. Caga que te cagas. Únete al programa para embajadores de Resident Evil. ¿Está? ¿Ya se ha acabado? Pues bueno, chavales. Aquí se ha acabado todo. Y bueno, chavales. Espero que haya gustado el demo. La verdad es que tiene su cosa. Me ha encantado muchísimo, la verdad. Tiene unos gráficos en el que, en verdad, yo he jugado a Resident Evil, pero no era de esta manera. Son juegos de miedo. En verdad, le han puesto más de miedo que de sangriento y de matanza. Y la verdad es que vicia mucho y me ha cagado que te cagas. Dale like si os ha gustado y para suscribirse. Dale like si... Si te ha gustado, dale like y suscribirse para los nuevos. Y tener en cuenta que la campanita, donde pone suscribirse, darle a la campanita porque ahí YouTube a veces no sé qué coño le pasa, que a veces no se me muestran mis vídeos y no sale cuando los subo y no se notifica, así que puedes darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente video, chavales, así que nos vemos.